los recursos para, como estos navegantes, tomarse 15 meses para viajar alrededor del mundo en su tiempo, llegando a los distintos puertos que están planeados en la agenda para conocer, para disfrutar, para hacer un intercambio con las culturas locales y apreciar la naturaleza que esos destinos tienen para ofrecer. Por eso para Colombia es importante estar hoy día en el mapa de las regatas internacionales y de una de las más importantes como es el Around the World. Sin duda, preguntarán ustedes el impacto, pues esto dinamiza la economía local de una manera importantísima. No solamente beneficia a la marina, que es su anfitrión, sino que estas personas, después de estar navegando un largo tiempo, se bajan, conocen la ciudad, consumen en los restaurantes, hacen tours, hacen diversos paseos por los distintos atractivos que tiene la región para ofrecer, de manera que con cada uno de ellos tenemos un enorme potencial de ir incrementando las divisas que le llegan al país, y que es uno de nuestros grandes retos, porque recuerden que para el año 2018 aspiramos a estar generando 6 mil millones de dólares en divisas específicamente a través del turismo. De manera que esa es la razón por la cual el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Fontur y de ProColombia, con quienes hacemos la promoción internacional del país, estamos apoyando por segunda vez la llegada de esta regata a Colombia. Ha sido también un esfuerzo muy importante por parte de la Marina Santa Marta poder mantener la relación con los organizadores, quienes son definitivamente muy serios, muy estrictos, muy rigurosos en todo este proceso, de manera que esperamos que sea una relación de largo plazo con el señor Bishop, para que Colombia pueda ser permanentemente incluida dentro de sus calendarios anuales. Quiero también reconocer y dar un profundo agradecimiento a la Autoridad Marítima de Colombia, a la Armada Nacional, al Guardacostas, que como el año pasado también, desde el momento en que los navegantes arribaron a territorio colombiano, estuvieron allí para acompañarlos. Creemos que este es un gesto no solamente de que se sientan que están seguros en nuestro país, sino adicionalmente que entiendan que son unos invitados importantes para nosotros, y de ahí pues la presencia de quienes nos acompañan en este momento. También quiero destacar Migración Colombia, que ha facilitado todas las gestiones que le corresponden a estos visitantes extranjeros al arribo al país, y seguramente la DIAN también, en lo que tenga que ver en su momento, están también aquí dispuestos en la misma Marina para facilitar todos los procesos legales a través de los cuales tienen que hacer. Y sin duda la prensa internacional que nos está acompañando, a los amigos de los Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, que reconocen también en esta regata una oportunidad interesante de conocer otro aspecto de Colombia, el país del realismo mágico. Así que Juan Carlos, en nombre del Gobierno Nacional, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y este viceministerio, los respetos debidos a Marina Internacional Santa Marta por el esfuerzo que hace, por todo el desplazamiento logístico para atender debidamente a nuestros visitantes, y esperamos que su estadía en Colombia sea muy agradable. I wish this week or so that you have in Colombia will be a very pleasant one, that you'll have enough time to enjoy the surroundings of Santa Marta, Parque Tayrona, and all other different little towns that will give you a chance to learn a little more about our history. Santa Marta is the most ancient city of South America, and there's a lot of stories that you can hear from our people. So give yourself time to enjoy not only nature, but also the culture that we have to offer here in the land of the magical realism. And welcome to Colombia one more time. Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre del señor vicealmirante Pablo Romero, director general marítimo, pues es un placer para mí darle la bienvenida a todos los organizadores y participantes de la regata World Arc. Decirles, reafirmar nuestro compromiso de facilitación como autoridad marítima para todos aquellos viajeros que escogen como destino el puerto de Santa Marta. Recabar que estamos atentos con nuestras herramientas para el control de tráfico marítimo, como está la estación de control de tráfico marítimo de vigilancia marítima, y todas las unidades que apoyan este gran esfuerzo a lo largo de nuestra Mar Caribe colombiana. Bueno, con estas palabras básicamente quiero expresarles la bienvenida a todos ustedes, agradecerles y poner de manifiesto, como he dicho, el compromiso que tenemos con todos los navegantes del mundo. Muchas gracias a todos.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Decir que lo primero, la Armada Nacional tiene como parte de su misión constitucional el desarrollo del poder marítimo de la nación. Y bajo ese esquema y bajo ese concepto, Guardacostas está comprometido con esa, con ese desarrollo, incentivando ese turismo de los veleros que vienen acá a nuestra perla del Caribe. Entonces, bajo ese esquema diseñamos un dispositivo muy minucioso, en el cual se ordenó a todas las estaciones de guardacostas que tenemos a lo largo del Caribe Norte colombiano utilizar todos los medios y recursos y dispositivos para facilitar y asegurar de que todas las unidades de todos los veleros que vengan a visitarnos pues cuenten con todas las garantías de seguridad. Para eso hemos dispuesto más de 7 unidades tipo Apóstol. Son unos botes, digamos, de unas características que nos permiten prestar una asistencia y una respuesta inmediata a cualquier emergencia que se presente en el mar. Sumado a esto, podemos pedir apoyos aéreos en caso de que lo necesitemos y contar, digamos, con la respuesta inmediata de la Armada Nacional y su grupo de guardacostas, especialmente localizado aquí en Santa Marta, a lo largo del Caribe Norte, para darle soporte a esta regata y asegurar que tenga una excelente estadía. To the Spirit, a warm welcome here to our Caribbean Pearl. This is the name of this city, the nickname of this city. And we remember that Coast Guard is your friend at sea. So we're going to be channel 16 for any emergency that you need. All the sailboats have to know that, okay? No tengo nada más sino desearles una gran estadía acá. Estaremos dispuestos y prestos a atender cualquier emergencia en Canal 16 para brindarle la asistencia necesaria y mantener una seguridad en todo el desarrollo de este rally. Muchas gracias. Vice Ministro, Capitanes, Juan Carlos, y bienvenido a la tripulante del barco de Spirit. Welcome to the crew Spirit. El primero barco de esta regata, la sexto regata de World Arc, y el segundo aquí a Santa Marta Marina, Marina Santa Marta. Este año nos tenemos 33 barcos y 130 tripulantes para disfrutar la ciudad de Santa Marta. Las 13 nacionalidades Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Austria, España, Francia, Suiza, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza y Bélgica. Y hay muchas actividades en los próximos días para tripulantes, para explorar la ciudad de Santa Marta con un barbecue a la playa y otras actividades para visitar la ciudad de Santa Marta. Es una buena ciudad y es una buena regata. Después de salida de Santa Marta, los tripulantes es a la mar para un año y 3 meses y finito en abril próximo año en Santa Lucía. Después 25,000 miles y millas, gracias, y visitante a 25 puertos y mucho otro país en la ruta de World Arc. Muchas gracias a Marina Santa Marta y todas las autoridades, en particular el Coast Guard, para tu trabajo y para todo. Muchas gracias para la visita de World Arc aquí a Santa Marta. Gracias. Bien,
Muchas gracias a todos. Me excusan haber llegado un poco tarde, temas de vuelo, pero estamos aquí. Viceministra, muchas gracias por la invitación. En nombre del señor Vicepresidente de la República, el doctor Germán Vargas Lleras, quiero darle la bienvenida a este evento y contarles que el Gobierno Nacional, como lo explicaba la Viceministra, tiene un propósito muy grande y es generar ingresos para Colombia por más de 6 mil millones de dólares año, producto de la actividad del turismo. Y uno de esos puntos más importantes es la generación precisamente de esta, como la Marina de Santa Marta, muchas otras marinas a lo largo del litoral Caribe. Ustedes saben que el mar Caribe es un mar privilegiado porque es un mar en donde las tormentas, los huracanes y los tifones son casi inexistentes, y esto lo hace muy atractivo para la navegación, lo hace muy atractivo para este tipo de turismo que, como la viceministra lo decía, es el que queremos traer a Colombia. El turismo, y todo esto lo sabemos, es tal vez la industria más democrática, porque gana el que hace el aseo al bote, gana el que suministra el combustible, gana el técnico de mantenimiento, gana el del restaurante, gana el de la artesanía, gana absolutamente todo el mundo, y por supuesto nuestros visitantes son los más grandes ganadores porque se llevan la imagen de un país que quiere abrirle las puertas al mundo. Quiero finalizar esto contándoles que en todo este esfuerzo que hemos venido haciendo en el Gobierno Nacional, se han hecho unas reformas a los trámites para las marinas en Colombia, y hoy, lo decía el almirante Romero, estamos ya con 33 marinas nuevas a puertas de ser licenciadas, de tal manera que buenos ejemplos como esta Marina de Santa Marta van a tener todos ustedes a lo largo de este litoral Caribe, con un mar que siempre está caliente, con gente que siempre es cálida, con mucha amabilidad y sobre todo sin tormentas, lo cual de verdad hace que podamos generar un mercado para todas estas 33 marinas que se avizoran. Este evento es muy importante para Colombia, y la viceministra lo decía, porque al final es una vitrina para el turismo que queremos mostrarle al mundo, es la cara que queremos mostrarle al mundo, y yo quiero felicitar a la viceministra, lo mismo a la Marina de Santa Marta, por este esfuerzo que han hecho, porque realmente es algo que hoy empieza a germinar, no como la primera, sino como la segunda semilla, pero que va a atraer mucho turismo y mucha gente como ustedes a nuestro país. Prensa Nacional, que se me olvidó saludarla, que también nos están acompañando haciendo el cubrimiento de la regata, y lo destaco porque, por supuesto que es muy importante que los amigos de los medios internacionales y especializados en el tema náutico estén con nosotros, porque le cuentan al mundo lo que está haciendo Colombia para ir cada vez más abriéndose a estos destinos de talla mundial. Pero creo que también es muy importante que los colombianos cada vez le vayan cogiendo más amor a la actividad náutica. Creo que no es justo que, siendo ciudadanos de un país con dos océanos, todavía tengamos niños que no sepan nadar, por decir algo, o personas que no hayan conocido el mar y lleguen a su edad adulta. Yo creo que a través de la difusión de todas las ventajas y todas las grandes cosas que suceden en torno al turismo náutico, los colombianos deberíamos ser los primeros en disfrutarlo. Y no solamente en la posibilidad de ir a una playa, como en un destino como Santa Marta, sino hacer actividades náuticas, desarrollar deportes náuticos, generar esa cultura náutica desde un principio en absolutamente todos nuestros habitantes. Y en ustedes está buena parte de la posibilidad de contarle al país todo lo que se está haciendo en este campo y las posibilidades que eso nos abre. A través del Caribe, Colombia no tiene fronteras con 7 países, sino que tiene puentes con todas las naciones que están ligadas a nosotros a través de las Antillas y el Gran Caribe. Y así es como lo tenemos que ver. Yo no creo en las fronteras marítimas, yo creo que más bien son océanos que nos comunican y nos conectan. De manera que para mí la actividad náutica tiene un contexto mucho más profundo y humano, de acercar a la gente, de unificar a las culturas. Y lo que decía el capitán, de que el guardacostas es su amigo en el mar, yo creo que en el mar todos somos amigos,
porque el que alguna vez ha estado en alta mar y ha visto una pequeña emergencia sabe lo importante que puede ser que llegue un bote con un destornillador y le salva a usted la vida. Entonces, a través del mar nos acercamos de muchas maneras y yo creo que es hora de que comencemos a cultivar esa pasión por el océano en todos los aspectos, incluso entre los colombianos. De manera que muchas gracias también por estar con nosotros. Enorme esfuerzo que han hecho las entidades como Fontur y ProColombia para darle la difusión a este evento. Creo que ha sido clave en poder mantener la relación con la organización para ello, porque muy bueno que vengan, pero muy bueno que sepan que vinieron. Así que nuevamente muchas gracias a Andrew también por creer en Colombia y por estarnos acompañando una vez más. Tenemos un compromiso por 4 regatas por lo menos, esperamos que vengan. Íbamos en 3, sí, exacto, 3 más, bueno, mejor aún. Y la idea es que esto se vuelva permanente. So, seguiremos trabajando para ello. Muchas gracias. Quisiera terminar retomando las palabras de la viceministra, dándole las gracias a todas las entidades. En esta reunión vemos autoridades distritales, gubernamentales, desde Bogotá hasta Santa Marta. Es un acompañamiento muy fuerte que hemos tenido y simplemente le quiero dar las gracias y un fuerte aplauso a los primeros en arribar. Y muchas gracias para ProColombia por tu asistencia con la prensa internacional.